¡Ay! ¡Hola! Hola. Salió la foto de José Ward, todavía no, no va. ¡Feliz sábado! Estamos aquí en otro sábado del cinito del canal Cris Muerto. Gracias, Maggie, que me acompaña. Aquí está también la perrita Toffee. Por allá anda. Sauron, a ver. Ahí estás. ¿Sí lo ven? Está en la ventana tomando el aire. Esa mancha negra que se ve, Sauron, el gato panzón. Y pues. ¡Ah! ¿Qué onda, Beto? El Beto ya llegó. Finito, sí. Pues vamos a ver película hoy. Vamos a ver Marihuana, el monstruo verde. De 1936. De José Bor. A ver, les hablo un poquito de José Bor, el cineasta. Sí, el que se veía aquí. Ahí está. Ahí está, a ver quién más llega. José Bor. O Jopes Bor-Elser. Que no sé en qué idioma está ese nombre. Fue un director de cine, compositor musical, actor, productor, guionista. Voy a bajar tantito más a la música. Director de fotografía, chileno, nacido en Alemania, que trabajó en Argentina, Chile, Estados Unidos y México. Nació en Bonn, Alemania. Fue hijo del veterinario Daniel Bor y de Henriette, no sé quién, de Jopes se castellanizó a José, su nombre. ¡Hola, Julia! Hola, un Julia, abrazo, Julia, ¿por qué volteo acá? Acá está la cámara, Julia. mando abrazo a Julia. Y pues se cambió su nombre a José. Viajó junto a su familia, porque su papá se iba a hacer cargo de las caballerizas del sultán de Turquía, Abdul Hamid II, pero luego hubo un atentado contra el sultán y hubo un sentimiento anti-alemán que los hicieron huir hacia Francia y posteriormente hacia Buenos Aires, Argentina. Y se dedicaron a diferentes cosas, se repartieron por Argentina trabajando en una cervecería, luego para trabajar para una familia. Luego la hija mayor se fue de institutriz a la capital, bla 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 bla. Pero el papá Daniel se gastó sus ahorros. Ya, qué bueno, ahí está el bot, qué bueno que se está sirviendo. ¿Qué onda, Sí, Ámbar? ya Ya llegó llegó Ámbar. Ámbar. Me mandé abrazo también. Perdón, está chido la cancioncita, no es la de. Es la de Bleach. ¿Qué iba diciendo del José Bor? Ah, pues su papá se fue a Chile con, no, se fueron toda la familia a Chile en mulas, montados en mulas, a la ciudad de los Andes. El papá se dejó su familia en Santiago, y fue a Valparaíso porque sus cosas las mandaron ahí, de todas sus cosas de su familia para allá, pues, por accidente. Pero ya que llegó hubo un gran terremoto, un incendio, y entre los escombros se perdieron todas sus pertenencias. Y bueno, pero llegaron a unas tierras que habían comprado para instalarse ahí toda la familia, y resulta que era un pantano lleno de barro. Así que pues el papá mejor se fue a buscar oro, la fiebre de oro de Tierra del Fuego. Y finalmente pone un bar en Porvenir para los que buscan oro por ahí. Y ahí ya toda su familia se queda. Y ahí es donde el pequeño José, el niño, empezó a hacer sus películas en el sótano, empezó a montar espectáculos, teatritos, y compró una cámara con un amigo y empezó a hacer sus películas imitando a Charles Chaplin. Y se fue a Buenos Aires, Argentina, trabajó en algunas películas y escribió canciones para Carlos Gardel. Luego fue a Broadway. Fue el protagonista de la primera película hablada en español en Nueva York, llamada Sombras de Gloria. Hizo varias películas, pero luego se fue a México porque iba a empezar algo llamado cine hablado, ¿no? Y se hizo amigo de Cantinflas, Jorge Negrete, Luis Buñuel.
Después regresó a Chile, hizo un montón de películas. En 1940 fue nombrado presidente de Chile Films. Augusto Pinochet le dio el reconocimiento Hijo Lustre de Punta Arenas y Orden al Mérito Bernardo O'Higgins y no sé qué. En 1980 se fue con sus hijos a Noruega, donde murió en 1994. Pues sí, ese es José Bor. Interesante. ¿Qué es lo que era? Sí. Y ya, pues sí, como dice la información de la película, él es el director, productor, escritor, musicalizador y protagonista de la película que vamos a ver, Marihuana el Monstruo Verde. Y protagonistas femeninas, pues aquí está Lupita Tovar, como la pueden ver, que es una super mega actriz de esos tiempos. Ella fue la que salió en la primera película de Drácula de todos los tiempos, que era, no sé si saben, la primera que es de Hollywood, se hizo al mismo tiempo que una en español, porque no querían, antes no era bien visto doblar películas, así que las produjeron al mismo tiempo y por un accidente salió primero la versión en español, con los mismos escenografías y todo. Y ella es la protagonista femenina en la de Drácula en español. Súper guapa. Súper guapísima, ¿no? Es guapa. Es oaxaqueña. La descubrió un productor de Hollywood. Se la llevó a Hollywood. De Oaxaca a Hollywood. Y ya de ahí empezó a trabajar. Ella es la protagonista de Santa. Basado en la novela de... ¿Cómo se llama? Federico Gamboa. Que es la primera película con sonido de la historia de México, que ella la protagoniza, que a ver si luego la vemos en este cinito de dominio público. Muy bien. Abrazo, Amar, yo no te he mandado abrazo. Sí. Y ya, pues pues súper chido, ¿no? Vamos a ver esta película que habla de un agente antinarcóticos que en su lucha contra las drogas termina, pues... ¿Qué pasó, perrita? ¿No? ¿Tú eres agente antinarcóticos o qué? No, a ver que hay en la calle y ya hicieron enojar a la perrita. Ruidosos, estamos haciendo stream. Ve, cállalos, perrita, ve y diles. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, bueno, mejor la vemos y después la comentamos, ¿no? Ya la ponemos de una vez, ya vemos. Sí. Ya vemos suficientes personas, ¿no? Es de ya. A ver. Producciones Duquesa Olga se honran dedicar esta obra al activo y eficacísimo Cuerpo de Policía de México, el cual considera esta producción como la demostración más fiel de parte de la técnica policíaca actual. No, va a estar muy divertido esto. Parece que pusieron a un policía a escribir esto. Ay, perdón. Ya. Pues vamos a ponerle. Hay que ver la técnica policíaca. En acción. Bueno, ya. Ya empieza, ya sé, ¿no? Ahorita nos vemos en el chat. Todo salió como esperábamos. Daniel entregó este paquete a la golondrina cuando ella le pidió marihuana como todas las noches.
¿Qué cantidad de peyotina pusimos, doctor Montes? La golondrina se volvió como loca, la sacaron del cabaret y Daniel la trajo aquí. Un décimo de peyotina por 100 partes de marihuana, doctor. La peyotina mezclada a la marihuana es de un efecto desastroso sobre el sistema nervioso. Los efectos duran de 48 a 96 horas. ¿Vamos a verla? Por fin cayó la golondrina. La enemiga mayor que tenemos. La más astuta traficante en drogas. La más peligrosa. Solamente Raúl puede hacerla caer en la trampa. Pero es que lleva 6 meses haciéndose pasar como amigo de ella. Y más de pertenecer a la banda del Monstruo Verde. Cada día se hace más general en nuestro país, como en todo el mundo, el uso de drogas, sobre todo el uso de la marihuana, que extiende sus tentáculos como un monstruo verde ansioso de hacer nuevas víctimas, dice el capitán León, jefe de grupo de narcóticos, quien bajo las órdenes del jefe de seguridad Manuel Domínguez y secundado por el doctor Luis Devoto y nuestro gran diario El Excelsior, libran titánica campaña contra dichas drogas y sus traficantes. ¿Usted fue el que trajo la loca al sanatorio? No es loca, es una bailarina de cabaret. ¿Cómo se llama? La golondrina. Se volvió medio loca cuando tomó marihuana. Pobre mujer, ¿para qué la trajo aquí? La van a poner presa seguramente. ¿Pero dónde quería usted que yo la llevara? A su casa. ¿A su casa? Pero oiga usted, ¿usted no es el chofer del doctor Devoto? Soy. ¿Y entonces por qué ese afán de quitarle la clientela? Oiga, además, usted no me dirija la palabra a mí porque no estamos presentados. Tampoco estamos presentados nosotros, señorita. Yo me llamo Daniel Offenbach. ¿Cómo se llama usted? Irene Heredia. ¡Irene Heredia! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo nombre! Irene Heredia. Dígame una cosa, Irene. ¿Usted no sabe el último chiste alemán? No. ¿Usted no sabe el último chiste alemán? No, a ver, dígamelo. Ah, todavía no ha llegado. Oh. Hablará privándola de la droga. Con tal que no se vuelva loca, no hay peligro. Pobre mujer. Dale algo para calmarla. ¿Pobre? ¿Una mujer que va sembrando el mal por donde quiera que pasa? Vida, me muero. ¿Ves cómo sufre? Dale algo para calmarla. Que pague todo el mal que ha hecho. ¡Por favor! ¡Denme! ¡Me muero! Estos traficantes en drogas son peores que asesinos. El asesino mata la carne. Estos matan el espíritu mientras destruyen la carne. Y la muerte moral es la más horrible de las muertes. Es verdad, pero no hay que ser crueles. Tal vez injusto. ¿Quién sabe la tragedia que ha hecho de esta mujer lo que soy? Para la adicta hay a veces una excusa, la que acabas de decir. Pero para estos traficantes en almas humanas, no hay ni excusa ni piedad. Por eso, señora Devoto, el cuerpo de policía de esta ciudad ha declarado guerra sin cuartel a estos destructores de la salud moral de nuestro pueblo. Señores, los aquí presentes hace un año, reunidos en este mismo lugar, hicimos un juramento. Luchar por la destrucción de la mafia del Monstruo Verde, los traficantes en drogas más poderosos de nuestro país y que son dueños de la compañía de taxis más importante de esta capital. Juramos también mantener nuestros movimientos y pesquisas en el más completo secreto. ¿Han leído el informe que trae el diario enemigo? Misterioso llamado telefónico a este diario nos da cuenta del supuesto secuestro de la famosa cabaretera llamada La Golondrina. Marihuana mezclada con drogas. El doctor Luis Devoto complicado. Parece que un enviado del doctor Luis Devoto, fundador del sanatorio para toxicómanos que lleva su nombre, suministró cigarrillos de marihuana mezcladas con una droga que volvieron loca la cabaretera La Golondrina. El mismo enviado se encargó de llevar a la mencionada golondrina al sanatorio del doctor Luis Devoto. Aunque aplaudimos la campaña que dicho doctor libra contra las drogas y sus traficantes, un secuestro es una ofensa grave. ¿Se dan cuenta del veneno que tiene esta información? ¿Y del daño que nos hace? Por eso insisto en que cada uno de ustedes piense dónde estuvo ayer y sobre todo con quién habló de este asunto. Así podremos darnos cuenta de dónde partió la información de este periódico y... Todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a localizar al espía que indudablemente existe. Y de usted, Capitán León, como jefe del grupo de narcóticos, depende el éxito o el fracaso de nuestra empresa. Eso es todo. Gracias, señores. Hasta luego, Raúl.
¿Tú tienes confianza en ese muchacho que recogiste? ¿El nene? Absoluta. ¿No habrá conversado más de lo debido con los papeleos? No lo creo. Hay que estar seguro, Devoto. Muy bien, jefe. Jefatura de policía. Sí, un momento. ¿Para mí? ¿Sí? Habla, Devoto. Ah, muy bien. Voy enseguida. Me llaman del sanatorio. Dicen que la crisis se producirá de un momento a otro. Vaya el reporte cualquier novedad. Muy bien, jefe. Hasta luego, muchachos. ¡La universal! ¡Nene! Tengo que hablarte de algo muy serio. ¿De qué? Algo muy importante, pero no tengo tiempo ahora. ¿Me debes con la curiosidad? Hasta las 2 solamente. A las 2 en punto en casa y muy limpio. ¿Me oyes? ¡Salgo! ¿Crees que soy sordo como Petra? Me dijo que estuviera aquí a las 2 en punto y limpio. Pero él no ha llegado. ¿Eso es? Ahí está bien. ¡Que Daniel me dijo que estuviera aquí a las 2 en punto! Claro, porque nunca te lavas las orejas. ¿Y él qué le dijo? ¿Quién? ¿Qué dices? Bueno, pero no me grites, si te oigo. Y ha venido, me oye lo que le digo, que es sorda como una tapia. Claro, ¿ves cómo no necesitas gritar para que yo te oiga? ¡Eso! No, señor, no hay queso. ¿Qué escándalo están armando ustedes? Buenas tardes, nene. Buenas tardes, señora. Si cualquiera guarda un secreto en esta casa. Mire que no tener criadas para que no se enteren de lo que uno habla y... Y la única de sorda como una tapia. Petra hace 20 años que está con nosotros, nene. ¿Es de la familia? Ya le dije que no habían llegado. ¿Están limpias? Nene, cómprate un bote de sal. ¡Volando! ¡Volando! ¡Petra, Petra! Monte Carlo 20. Cuidado, no le pase lo de la golondrina. Esa mujer tiene más resistencia que la que esperábamos. ¿La golondrina? ¿Es posible que no le falten drogas? No las ha probado desde que ingresó al sanatorio. Sabes que tenemos de día y de noche una rigurosa vigilancia. Ya se notan síntomas que indican que la postración nerviosa se aproxima, pero tiene una resistencia única. ¿Cuándo crees que se producirá la crisis? Dentro de 40 años más tardar. Tengo una novedad. Irene, la del puesto al lado del sanatorio, es adicta. ¿Cuándo lo descubriste? Hace un momento. ¿Podría pasar drogas a los enfermos del sanatorio? No lo creo, pero voy a seguirle los pasos. ¿Cuándo vienes? Ya se hace. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Petra! ¡Ya llegó Antonio! ¡No grites, mocoso! ¿Qué dices? ¡Que ya llegó Antonio! ¿Qué hay, Antonio? ¿Llegaron ya los señores? Sí. Oye, Antonio, ¿qué pasó con esa loca que se llevaron al santo? ¿Le han sacado algo? No sé, no he sabido nada. ¿Que la tienen atada? ¡Que no he sabido nada! ¡Jesús! ¡Que no ha sabido nada! Voy a tener que comprarles megáfonos o se van a quedar afónicos de tanto gritar. ¿Qué de bueno, Petra? ¿Oyes, Petra? Todo, como que es un aparato receptor. Es la canción de moda, la estrenaron anoche en el Fábregas. Como Petra va todas las noches a ver las bataclanas. ¿Me asomo a la ventana? A verle el bigote. ¿El cogote? A tu novio. Mira, qué gusto. ¿Susto? El de él, tu novio. Cuando te vea la cara. Rubias morenas, gordas y flacas, todas sin cesar. Diciendo van, con gran afán, que de las cosas que en este mundo más sensación les da, es la atracción de Don Juan. Los bigotes de Don Juan. Cosquillas dan los bigotes de Don Juan. Son sin igual. Son negros muy largos y dan al besar. Caricia de ensueño, caricia sin par. Los bigotes de Don Juan, cosquillas dan. Los bigotes de Don Juan son sin igual. Mira, Petra, los bigotes de Don Juan, cosquillas dan. Los bigotes de Don Juan son sin igual.
Son negros, muy largos irán al besar. Oh, caricia de ensueño, caricia sin par. Los bigotes de Don Juan, cosquillas dan. Los bigotes de Don Juan, fama le dan. Don Juan. ¿Qué quiere, pan? Buenas tardes, doctor. ¿Qué cuentas, nene? No hay nada nuevo, doctor. Tengo que hacerte una pregunta muy seria, nene. Pero quiero que antes de contestarme pienses. ¿No has hablado con alguien sobre nuestras actividades, nuestras pesquisas, lo que nos ayudas? Sobre Raúl, Daniel, la golondrina, en fin, sobre todo lo que tú sabes. ¿Con nadie? Te he dicho que antes de contestarme pienses. No tengo nada que pensar. Ni siquiera le cuento algo a Petra, que lo quiere saber todo. Ni a Antonio, que a veces me pregunta cosas. Es natural que te hagan preguntas, pero de ellos no desconfiamos. Y en la calle a los papeleros, o en el periódico cuando te preguntan algo de lo que aquí hacemos, no les cuentas nada, nada de lo que sabes. ¿Por qué dices eso, señora? Si yo sé que no debo hablar. No seas tonto, nene. Es que hay un espía en algún lado que cuenta a los enemigos lo que hacemos, nuestros planes. Yo no soy espía, doctor. Eso lo sabemos, nene, pero pon mucha atención y abre bien las orejas. De paso, lávatelas para que oigan todo lo que nos interesa. Anda. Irene, la del puesto. Al lado del sanatorio. ¿Sí? Es otra adicta. ¿Qué te parece? Un horror. Pobre muchacha, y parecía tan buena. Me da lástima, es tan chiquilla. ¿Pertenecer a la banda? Imposible, no es el tipo. Sin embargo, tengo que averiguar quién le vende marihuana. A ti siempre te ha gustado esa muchacha, ¿verdad? Es simpática, ¿no? Y a ver si Irene, cuando sepa que Daniel es miembro de los Monstruos Verdes, suelta la lengua y dice de dónde saca. ¿Y si ese espía que hay entre ustedes descubre que Daniel y tú son una misma persona? Paciencia, mamá. Esto es vivir con el Jesús en la boca. Nada ha pasado hasta ahora. ¿Por qué presagias catástrofes? Veré a Irene esta noche cuando salga de visitar a la golondrina. A quien no te dejaré mover. ¿Cigarrillos? ¿Qué marca? Bohemios. Trece veintidós. Oye, nene, cuídame el puesto.
Es en Puebla, donde vive el jefe de la banda. La dirección, Irene. Ya le he dicho bastante. Tengo miedo de hablar más. ¿Miedo de qué? Si aquí usted está completamente segura, puesto que tiene la protección de la policía y mi promesa absoluta de no revelar a nadie lo que usted me diga. La dirección, Irene. Estamos perdiendo un tiempo precioso. ¿Y si dándosela pongo en peligro mi vida? No. Eso a usted no le importa. Es cierto. Lo único que le interesa saber es el escondite del jefe. Es lo más importante por ahora. La dirección, Irene. Conste que usted me la ha pedido. Candil 11, ciudad de Puebla. El jefe está solo. Imagínese la gloria que le espera a usted si puede arrestarlo solo. Gracias. Sin la ayuda de nadie. Gracias, Irene, muchas gracias. Y para que usted vea que yo cumplo con mi palabra, aquí están las drogas que le prometí a cambio de su información. Muchas gracias. Gracias, Irene. Drogas. ¿Para qué quiero drogas si no las uso? ¡Excelsior Dominical, filmográfico! Oh, Juan. ¿A dónde vas, Raúl? ¿Por qué no estás contento? Porque sé dónde está el nido de los monstruos verdes y de su jefe. ¿Vas para allá? ¿Voy contigo? No. Voy a cazar al monstruo mayor yo solo. Figúrate la gloria que me espera. Llévanos, Raúl. Mira que puede haber mucho peligro. Toma para que estés tranquilo. Esta es la dirección de la casa del jefe de los monstruos verdes. Si no tienes noticias mías antes de esta noche, le entregas ese papelito al doctor. No hables con nadie de lo que yo te he dicho, ¿me entiendes? ¿Y si me pregunta por ti? Le dice que no me has visto. ¿Palabra de hombre? Palabra de hombre. ¿A qué hora puedo hablar? ¿Hablar? Son las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde. Antonio, vamos a la gasolinera. Buena suerte, Raúl. Adiós, médico. ¡Excelsior Dominical, filmográfico! ¡Cuántos! ¡Viene el tanque, rápido! ¡Agua, señor! Sí, rápido. Las llantas de atrás están bajas. Están bien. Mírelas, están demasiado bajas. Ya te he dicho que están bien. Pero qué testarudo. Si están muy bajas. ¿A dónde, señor? Por el camino de Puebla. ¿De Puebla? Sí, de Puebla. Antonio, voy a cazar al jefe de la banda de los monstruos verdes que vive en Puebla. Tengo la dirección de su escondite donde está solo. ¿Te atreves a acompañarme? Claro que me atrevo. Toma. Ya sabes, no podemos hablar antes de las 6. ¿Palabra de hombre? ¿Qué hay de nuevo, nene? Nada. Ven. ¿No está aquí Raúl? Ya se fue, doctor. ¿Lo necesitaba? Lo llama Domínguez por teléfono. ¿No dijo a dónde iba? No. Sí. Ahora me acuerdo. Dijo que iba a hablar con Domínguez. ¿Cuánto hace que se fue? Media hora, más o menos. Yo lo esperaba en mi oficina. Es raro que se haya ido sin avisarme. ¿Este no es el camino de Puebla? No, señor, pero desde que salimos de la gasolinera nos ha venido siguiendo un automóvil. Y tomé por este camino para ver si lo despistaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estaba seguro y no quise alarmarlo inútilmente, señor. Yo no había visto ese carro. ¡Anda más rápido! ¡Más rápido! ¡No vienen alcanzando! ¡Anda más rápido!
pido por... A ver. No se muevan. Ayúdame, Antonio. Ayúdame, Antonio. A sus órdenes, jefe. Ah, pero tú también, desgraciado. Creíste que eras muy vivo. No sabías quién era el espía y se escondía en tu propia casa. Muchachos, llévenselo. Antonio. Oh, por favor. Listo, jefe. Y ahora, Antonio, nos vas a perdonar. Dásela. Antonio, dame la mano. Que no me toque a mí, ¿eh? Perdón, Antonio. ¡Dispensa, viejo! Si nos siguen o descubren, les ponemos a Devoto como blanco. Y así nos dejan en paz. O lo cosen ahí a balazos antes que nosotros. Ahora caminas hasta la carretera de Puebla y no te olvides del mensaje para el doctor. Está bien, jefe. No, Domínguez. Ni ha venido ni ha telefonado. Tengo un miedo horrible. ¿No le habrá pasado algo? Ya son las 2 de la tarde. ¿Antonio? No, tampoco está aquí. Buenos días, jefe. ¿Qué horas son? Capitán, ¿qué horas son? Temperatura muy alta, doctor Montes. Adelante. Doctor, no se encuentra Raúl por ninguna parte. Creo que debemos hablar nuevamente con Heredia. Señora, ¿qué horas son? Buenas tardes, Domínguez. ¿No han encontrado a mi hijo? No hay por qué afligirse, Rosa. Eso dices tú, que tienes el corazón tallado en madera. ¿Qué hora es, señora? No sé. ¿Pero qué importa la hora, nene? A mí me importa mucho. ¿Las 4? ¿Las 4? No, no sé dónde está Raúl. Vamos a interrogar a la Heredia. Vamos. Señorita Heredia. ¿Qué pasa? Se trata de Raúl, Irene. No sabemos dónde está. Aún no se ha comunicado con Domínguez ni con nosotros. Es indudable que Devoto ha hecho algún descubrimiento de importancia. Pero lo que no me explico es por qué, si es así, no se ha comunicado con nosotros. ¿Y yo qué sé? Todo lo que él y yo hablamos lo saben ustedes. Se lo dije a usted esta mañana, Domínguez. ¿No recuerda algo más? ¿No dijo usted que...? Nada. Cuando empezaba a hacerme preguntas, dijo, vuelvo enseguida, tengo que hablar con Domínguez. Repita las preguntas que le hizo Devoto. ¿Por qué toma drogas, Irene? Le dije, no sé. ¿Dónde las consigue? Y antes de que yo pudiera contestarle, fue cuando se acordó de algo y... El teléfono para usted, jefe. ¿Me acompaña, doctor? Hay noticias. Se ha encontrado un automóvil que se cree que sea el de ustedes. Pero no se haga ilusiones, señora, que puede ser otra falsa alarma como las muchas que se han recibido hoy.
Si rectificamos la noticia, se lo avisaré enseguida. ¿Me acompaña, doctor? ¿Por qué llora, Irene? ¿Qué le pasa? Nada. No llore. Ya ve. Mi dolor es tan grande de solo pensar que pudiera pasarle algo a Raúl, que no puedo llorar. Tengo el corazón oprimido, angustiado. ¿No se le ocurre algo? Algo que haya dicho Raúl que pueda darnos una luz, una esperanza que nos guíe en estas tinieblas. No llore, hija. Ni Raúl siente gran simpatía por usted. ¿Por mí? Cuando supo que usted era adicta, yo sugerí, sabe cómo somos las madres, que vemos una amenaza en todo y en todos cuando se trata de nuestros hijos. Por eso sugerí si usted pertenecería a la banda de los monstruos verdes. Y Raúl saltó enseguida a su defensa diciéndome, no, imposible, Irene no es el tipo y es tan chiquilla. ¿Eso dijo? Voy a ver si hay noticias. No se aflige, Irene. ¿Qué tiene en el dedo, Irene? Una herida que me molesta mucho. ¿La ha visto el doctor? ¿Cómo? No, no es nada. Nada de importancia. El doctor se fue cuando me ingresara la jefatura. Gracias, Nene. A las 6 empezará ese incendio. Das la alarma. Y llevas esas drogas a la golondrina. Aprovecha confusión del incendio para escapar. Carlos te espera. Dios mío, ¿qué haré? 10 minutos para las 6. No puedo quedarme aquí. Tengo que salvarlo. ¿Todo que has hecho el día de hoy? ¿Preguntar qué hora es? Es que a las 6 puedes decirle al doctor dónde está Raúl. ¿Dónde está? Está Raúl. Y sabiendo tú dónde está, no me lo has dicho. Y me has visto sufrir todo el día. ¿Qué hora es? 5 para las 6. Dime al doctor y a Domínguez para que yo hable con ellos y les diga dónde está Raúl. Dime, nene, ¿dónde está? Aquí tengo la dirección. Tenía la dirección y figúrate, se le ha perdido. Principio de incendio. Están en la habitación de la golondrina. ¿Qué pasa? Parece que se trata de un envenenamiento. Se encontraron estas pastillas. ¿Ha declarado algo? Absolutamente nada. Está en agonía.
Usted no vio nada porque estaba dormido. Y cuando despertó, la Heredia se encontraba en la habitación de la golondrina, ¿no es así? Sí. ¿Es así? No, señor. Yo puede que haya cabeceado un poco. Pero dormido no estaba. Oí gritos y abrí la puerta. ¿Y la Heredia se encontraba en la habitación de la golondrina? No, señor. Abrí la puerta y no había nadie en su habitación. Fue cuando entró la señorita Heredia a ver qué le pasaba a la golondrina y yo fui a dar la alarma. Dejándola sola. Es que en esos momentos... ¡Basta! Dígame, señora, ¿usted notó alguna peculiaridad en la mano de la Heredia? No, capitán. No que yo recuerde. Memorice, señora. ¿No vio si tenía cortado el pulgar de la mano derecha? Ah, sí, capitán. Ahora recuerdo. ¿Y tenía en el pulgar...? Un pedazo de tela adhesiva. Yo le pregunté qué tenía. Exactamente. Fue la Heredia quien suministró el veneno a la golondrina. Hemos encontrado sus huellas digitales en este vaso. Es posible. Restricnina, doctor. Envenenada para que no hablara. Hay que practicar la autopsia. Esto parece confirmar más la sospecha de que la Heredia es cómplice de los asaltantes. Un miembro de la banda de los monstruos verdes, seguramente. Doctor, doctor, acaban de encontrar su automóvil y Antonio herido. ¿Y Raúl? Raúl salió del sanatorio. ¿A qué hora? Poco después de llegar el doctor. Antonio me llevó al sanatorio a las 9 como de costumbre. Prosiga. Habló con el nene y le entregó un papel. Pobre nene. Iba a decirnos dónde estaba Raúl cuando... Un momento, señora. Prosiga. Fuimos a la gasolinera y me ordenó que llenara el tanque de gasolina. Cuando le pregunté que a dónde íbamos, me dijo que a la ciudad de Puebla. Salimos para allá y al poco rato me dio una pistola diciéndome que iba a cazar al jefe de los monstruos verdes, que si yo quería ir con él, que no había peligro. Porque el jefe de los monstruos verdes estaba solo en su escondite. Yo le contesté que me atrevía. ¿No dijo en qué parte de la ciudad de Puebla o en qué calle se encontraba el escondite del jefe de la banda? No, señor. Solo me dijo que íbamos a la ciudad de Puebla. ¿No es esta la pistola que le dio a usted Raúl Devoto? Creo que sí. ¿No está seguro? Sí, esa es. Prosiga. Seguimos por el camino de Puebla. De pronto vi un automóvil que nos venía siguiendo. Nos siguió por mucho rato cuando vi el camino donde encontraron el automóvil de don Raúl. Corté por él para despistar a los que nos seguían, pero de pronto nos alcanzaron, nos cerraron el paso y yo paré en seco. Y antes que don Raúl y yo nos diéramos cuenta de lo que pasaba, se bajaron un montón de hombres del otro carro, agarraron a don Raúl, yo me puse a defenderlo, peleamos como fiera, pero era imposible pelear dos contra un montón de hombres. En la pelea me hirieron. Por defender a mi hijo, pobre Antonio. Prosiga. Se llevaron a don Raúl y a mí me dejaron para que le diera un mensaje al doctor Devoto. Denos ese mensaje. No quisiera. ¿El mensaje? Delante de la señora no quisiera. El mensaje, por favor. Si usted lo ordena, señora. El jefe de la banda me dijo que si no dejaban de perseguir a los monstruos verdes, iba a ser de don Raúl un adicto a las drogas y un contrabandista. Mi hijo. Señora Devoto. Se puso muy mala después que supo lo del secuestro. La trajeron al sanatorio, ¿verdad? Sí, se va a quedar aquí por algún tiempo. Tiene miedo de estar sola en su casa. Y el chofer también está aquí hasta que sane de sus heridas. Las heridas no fueron gran cosa, ¿verdad? No. Yo me voy con la señora. No estoy para que el día menos pensado me retuerzan el pescuezo. No se perdería nada. No. Si no estoy enojada. Ay,
¿Ya viste bastante a la China? Cállate, no es China. Medio China, da lo mismo. Este es el único lugar donde puedo soñar. Sueños amarillos, ¿eh? ¿Qué me importa que ella sea china? Quiere el alma blanca. Vamos, que te espere el jefe. ¿Por qué escupe siempre como un sapo? Porque así me llaman, sapo. Oh, adiós, Han Lee. He estado soñando que estaba en el paraíso. Amor, cosa misteriosa. No cabe duda que eres un sapo. Es mejor, no echa amigo. Basula puede regresar a propia casa. ¿Has oído? Vamos. ¡Ábreme una copa! ¡Yo soy el hombre más valiente del mundo! ¡Y a mí nadie me manda nada! ¡Cállese, hombre! ¡Vamos, cállese! ¿Dónde estabas? Con la China. ¿Y qué? A nadie le importa dónde voy ni lo que hago. No me digas. Yo cumplo con las órdenes que usted me da y estoy aquí cuando me necesita. ¿Qué más quiere? Yo soy el hombre más valiente del mundo y yo le pego a cualquiera. ¡Sí! ¡Sácate! ¡Sí, señor! Ni usted ni nadie. ¡Soy muy hombre! Mire. ¿Cómo? Los chinos dicen, no eches la basura de la casa. Los chinos no dicen nada. ¿Qué? Nada. No eches al amigo en la casa. ¿Qué chinos, mi hijo? No eches... No eches a perder la noche. ¡Qué inteligencia la tuya y qué memoria! Tienes razón. ¿Para qué me necesita? Sígueme. ¡Es una forma! ¿Para qué me necesita? Tú ya sabes para qué. Para que vea cómo martirizan a Raúl, yo no voy. ¿No me dijiste que cumplías con todas mis órdenes? Sí, siempre que sean humanas. ¿Y quién eres tú para juzgar lo que hago? Y para usar ese tono insolente con que me hablas. Deberías agradecer que te dejo estar aquí con nosotros en vez de entregarte a la policía. ¿Entregarme a la policía? Bajo esa amenaza me hicieron llevarle mensajes a Irene, secuestrar al chico. Y poco a poco me han ido metiendo más y más en el lodo en que viven ustedes. Pero nunca lograrán de que yo sea parte de ese lodo. No, eso lo veremos. Aquí no hay sino un jefe, yo. Y mientras estés aquí, obedeces y callas. Y si te parezco inhumano, ¡lárgate! A ver lo que duras vivo. ¿Cómo están las heridas? Mal. Sigue la infección en el brazo y la espalda. Raúl, muestra tus heridas. Han visto en el estado que está, hirviendo de fiebre. ¿Están contentos? ¿Y usted también está contenta de verme así? Esta es su obra. Y la mía, Raúl. Pero créame, no podemos hacer lo que queremos, sino lo que nos ordenan. ¡Ay! Salvaje. Algún día me las pagarás todas juntas. Deme agua. 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 ¿Quiere tomar? Raúl, no le creas. No te va a dar nada. Jefe, se olvidaba usted de algo importante. No quería agua.
tome. No tomará el agua mientras tenga drogas. Ya lo saben. No lo martiricen más. Agua. Agua. Gracias, Pet. ¿Qué dices? He dicho que muchas gracias. ¿Que si me hace gracia? No, si a mí no me hace gracia servirte. Petra, ten paciencia. Acuérdate que si Antonio está herido es porque defendió a Raúl. ¿Mordido? ¿Mordido por quién? Herido. ¿Cómo dice que está, que no ha oído bien? Herido, herido. Ah, adolorido. ¿Qué va a estar adolorido si no tiene más que un rasguño? Y decir que peleó como un tigre. Mira, Antonio, si yo llego a estar con don Raúl cuando lo asaltaron, ten la seguridad que no se lo llevan. ¿Dónde estará mi hijo, señor? No ha adelantado las pesquisas, señora. Parece que sí. Parece que sí. ¿Qué dice el jefe Domínguez? Que no puede decirme nada nuevo, porque las pesquisas son secretas. Y el doctor tampoco le dice nada. Es el que guarda más silencio. Ha prometido luchar hasta el fin por la causa, pero también bajo secreto. Pero no le han dicho nada, absolutamente nada. Nada, Antonio. Ya sabes que si yo supiera algo nuevo, te lo contaría enseguida. Por eso no le dicen nada, claro. ¿Qué dices? Que yo necesito que decidan algo. Eso de tenerme aquí vigilado por todos lados. Puede decirse que preso, sin permitirme hablar con nadie, ni con mis amigos. Yo necesito verlos. Necesito verlos, señora. ¿Cuándo veré a mi hijo? No quiero nada, ni agua. Me desprecias tanto. No quiero morir envenenado como la golondrina. No digas eso. Te juro que yo no sabía que las pastillas eran un veneno. Creí que eran drogas, como me lo decía el jefe en la carta que me entregó Carlos. ¿Verdad, Carlos? Díselo para que me crea. Es cierto, Raúl. Yo ni siquiera sabía lo que decía la carta. Hasta que Irene me la mostró asustada al leer en los diarios de que la golondrina había muerto envenenada. No me desprecies. Yo sé que antes sentía simpatía por mí. Pero también lo supe tarde. Te quiero tanto. Por eso me hizo caer en esta trampa que es peor que la muerte. Una muerte lenta. Si yo no quería darte la dirección donde decían que estaba el jefe. Acuérdate bien. Pero vi que te importaba tan poco. Que por despecho, al ver tu indiferencia, hice lo que hice. Cuando me arrepentí, ya era tarde. Si pudiera creerte, Irene. Después vine aquí para estar a tu lado, para salvarte. Carlos y yo tenemos un plan, pero tú, bebe agua. No me desprecies. Te quiero tanto. De eso quería estar yo seguro. Y lo querrás más cuando lo veas hecho un esclavo mío. Dale agua. Dale agua, te he dicho. Dame agua, Irene. Agua. Nunca permito que ninguno de mis ayudantes sea adicto a las drogas. Pero tú eres una excepción. Te haré adicto y después contrabandista de drogas para vengarme de tu padre. Si no cumples todas mis órdenes, y si no quieres hacer todo lo que yo te diga, haré de Irene otra adicta como tú. Y entonces tendré a los dos en mi puño.
Any rooms? Yeah. How much? $13. Oh. Una habitación. One room. How much? $13. Okay. Perdí mis padres cuando era muy chico y me recogieron unos amigos que desgraciadamente también eran amigos de la gente con quien ahora vivo. Más tarde trabajaba de día y estudiaba de noche. Sin saber cómo, me llevaron a la casa donde ahora estoy. Ahí empecé a jugar. Perdí, perdí. Hice vales. Para pagarlo, saqué dinero de la caja de la casa donde yo trabajaba. El miedo de ser descubierto no me dejaba vivir, hasta que desesperado le confesé a esos lo que había hecho. Y me dieron dinero para cubrir mi desfalco mediante un documento que firmé, que es el que tienen sobre mi cabeza como una amenaza. Tenían. Ahora ya me he hecho cómplice de ellos. No cómplice. Flor de loto vive en fango, pero se conserva blanca y pura. Entonces usted no cree que yo soy como ellos, ¿verdad, Rocío? También creo que su corazón habla, pero usted no lo escucha. Por eso no ayuda a su amigo que sufre. ¿Pero qué puedo hacer? Si usted quisiera pedir consejos a mis venerables padres, para que su conciencia descansara. ¡Imposible! Nadie más que usted sabe dónde está Raúl Devoto. Si otros conocieran el secreto, podrían vendernos. Mi corazón y mis pensamientos no tienen secretos para mis venerables padres. ¿Y les ha contado todo lo que yo le he dicho? Tenga fe, Carlos. Su secreto está más seguro en la conciencia de mis venerables padres que en los labios suyos. ¡Cállate, cállate, cállate! He hecho gran descubrimiento. ¿Tú me muestras ese papel o aquí va a haber un disgusto? Secreto que guarda, mujer, es como mancha de aceite, jalalías para la mamá. Este secreto es muy importante. Pues tú me muestras el papel y me dices el secreto que debe ser de algún contrabando que piensas hacer. Más importante todavía. Por Dios, ¿dónde esconderá a este hombre? Chinito Ali quisiera ser detective. Esa gran ambición de toda mi vida. Pero muchacho, habla. Hace media hora que estás embobado mirando a Rocío. Nanming, Tunsai, Toten. ¿Qué dices? Nada, losa mía. O me traduces lo que dijiste en tu jerigón, Sao, y llamo un intérprete. Dije, Nanming, Tunsai, Toten. Amor, cosa misteriosa. Menos palabras y más observación. Alian de ti, gran mujer. Menos chino y más neciano me pondrían menos nerviosa, so panzón. Bueno, ¿hablas o no? Gallina cacalea para anunciar puso huevo. ¿Y qué? Lo salió oliente. Oriente, no oliente. Cacalea mucho antes con el huevo.
¿Que yo pongo huevo? Explícate, o esa es otra de tus charadas. No, chalala. Quiero decir que Losa cacaleó mucho para saber mi secreto de papelito. Y luego olvidó por qué cacaleaba y no supo mi secreto de papelito. ¿Ahora sientes mejor? Sí, gracias. Bloma, hace olvidar preocupación. Y ahorita Chinito Lee tiene gran preocupación por cosa que está haciendo. Muy importante. ¿Qué importante ni qué nada? Usted también muy preocupado. ¿No quiere decir penas a Chinito Lee? Está bien. Ahora que ha muerto el jefe, eres libre, Raúl. Yo no podré ser libre nunca. El certificado de defunción del indio. Cumplidas sus órdenes. Jefe. Porque ahora usted se ha llamado a ser nuestro jefe. ¿Seguro? Tiene que ser nuestro jefe. Jefe. Eso es lo que soy ahora, el jefe de ustedes. Tienen ustedes que obedecerme a mí. A mí. Se vengaron de mi padre haciendo de mí un adicto a la maldita droga y un contrabandista. Lo que soy. Pero ahora, sin saberlo, sin quererlo, mi padre se venga de ustedes. Voy a hacer de ustedes unos muñecos. Voy a hacer de ustedes lo que me dé la gana. Y ustedes no tendrán más remedio que aguantarme. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque yo soy el arma que ustedes tienen contra mi padre. ¡Lárguense! ¡Lárguense todos! ¡Fuera de aquí! ¿Me oyes? ¡Fuera de aquí! Me prometiste por nuestro amor que dejarías la droga. Déjame. Mi único amor es la droga. Me hace olvidar lo que soy. Y me da nueva fuerza para seguir viviendo. No hables así. Déjame. Me siento un miserable, Raúl. Por mi culpa estás así. No, Carlos. No, tú también eres otra víctima. Mi único amigo. Persona
las llantas de atrás están de bajas? Sí, señor. Se lo dije dos veces, que estaban sumamente bajas. Era tomar una carretera de Puebla. Seguimos por la carretera de Puebla. Hasta ahí ha dicho usted la verdad. Capitán León, apague la luz. Siguieron por la carretera de Puebla. La noche anterior había llovido y encontramos las huellas del automóvil. Las huellas normales. Las huellas normales. Capitán León, la luz. Sí, seguimos por la carretera de Puebla. Capitán León, ¿cuánto pesa? 73 kilos. Usted ha hecho una declaración falsa y su castigo será doble. Usted ha ayudado. ¿Cuánto pesa? 400 gramos menos. ¿No pesa? 600 gramos menos. El carro de Devoto no podía moverse porque los otros dos carros lo tenían cubierto. Y porque usted, cómplice, ¿ves? Prendan la... 1 kilo 200 gramos menos, jefe. Cuando por fin sometieron a Devoto, se sentaron tres personas en el asiento de atrás del carro de él, dejando a Devoto atado y amordazado en el fondo del carro. Y usted, manejó el automóvil que iba seguido por los otros dos. Si usted sigue hablándome sin que le vea las caras, yo... No le gusta, ¿verdad? Tampoco le gustó a Devoto el que usted lo traicionara. Tomaron por el camino de tierra la carretera de Puebla y llegaron hasta donde fue encontrado el automóvil de Devoto. Y usted hizo entonces la pantomima de que lo habían herido. ¿Por qué dice eso que yo me vi? Capitán León, el peso... 400 menos, jefe. ¿No cree que sea mejor dejarlo? ¿Dejarlo? ¿Acaso él pensó en el mal que hacía espiando cada movimiento de Raúl Devoto? Cuando engañó a la pobre madre de Devoto haciéndole creer que defendía a su hijo como un héroe, ¿no se dolió del dolor de la pobre madre? ¡Cállense! ¡Cállense, por favor! No, hasta que usted no diga la verdad o hasta que no pierda más kilos de los que tiene. Capitán León, el peso. Déjenme, déjenme ya, me siento enfermo, no puedo más. ¡No puedo más! 1 kilo y medio menos, jefe. ¿No quiere declarar la verdad? ¿Solo la verdad? No, no sé más de lo que declaré, no sé más. ¡Luz! ¡Luz! ¿No es usted cómplice de la banda de los monstruos verdes? No. ¿No es usted un espía puesto por la banda para espiar a Devoto? ¡No es cierto! Usted fue el que planeó el secuestro, el único que conocía los movimientos de Devoto. Usted llevó a Devoto, que confiaba en usted ciegamente, a manos de los secuestradores. ¡No, no, no! ¿Por qué no me deja verle la cara? ¡Luz! ¡Luz! ¡El León, el peso! 1 kilo 800 gramos menos, jefe. No ocurrió el secuestro como lo demostramos. No llevaron a Devoto indefenso y amordazado en el fondo del carro de él. Mientras usted manejaba y mientras tres hombres iban en el asiento de atrás del carro. ¡Agua, por favor! ¡Claro, la verdad! ¡No puedo! ¡Deme agua! ¡Agua, por favor! Si le demostramos cómo ocurrieron los hechos, declarará usted la verdad. ¡Ya la deje! ¡No puedo más! ¡Agua! Capitán León, el peso. ¡Quieren matarme! ¡No puedo más! ¡Me vuelvo loco! ¡No puedo más! ¡No apaguen la luz, por favor! ¡Por favor! 2 kilos menos, jefe. ¡Luz! 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 ¿Dónde están? ¡Hable! ¡Hable! ¿Dónde están? ¡Domínguez! ¡León! ¡Domínguez! ¡Hable, por favor! ¡Tengo miedo! ¡Yo fui! ¡Quiero decirlo todo! ¡Sí! ¡Yo fui! ¡Sí! ¡Sí, yo fui! Estas son las huellas dejadas en el lugar de los cerros de Raúl. La huella esta es 3.5 centímetros más ancha que la normal. La causa, la falta de aire en las llantas de atrás del carro de Raúl, que hizo que cuantas más personas se sentaran en la parte de atrás, más se aplanaran las llantas, dejando en consecuencia una huella anormalmente ancha. Y ustedes colocando atrás las suficientes personas para que la llanta diera una huella de 3.5 centímetros, pudimos saber cuántas personas viajaban en la parte de atrás del carro y eso nos ayudó a reconstruir el asalto. Ya ve usted cómo son los pequeños detalles los que nos dan la clave de los grandes crímenes. Está probado sin lugar a duda que usted es cómplice y miembro de la banda de los monstruos verdes. Y nosotros haremos que la ley sea con usted lo más benigna posible, ya que usted ha aportado la evidencia necesaria para la captura y castigo del jefe y miembros de la banda. Y ahora, doctor, hay que organizar un plan de ataque perfecto. Hay que seguirle los pasos sin que lo sospechen, hasta descubrir todas las conexiones y ramificaciones que tenga la banda. Cuando estemos seguros de tener en nuestra mano todos los hilos, solo entonces atacaremos al enemigo por los cuatro costados para darles el golpe de gracia.
No debemos fallar. Y mientras tanto, ¿qué harán con Raúl? Nada si no se dan cuenta de que le seguimos los pasos. Doctor, sé lo mucho que pido de usted, pero tengo la seguridad de que su hijo no corre ningún peligro por ahora. Además, es por el bien de la causa. Seguimos contando con su apoyo, como siempre. Pues si no me dijiste yo que traes con esos hombres que están ahí, dije que iba a haber un disgusto. Eso, chacleto de chinito lindo. Pero es que yo no quiero bandidos en mi casa y esta gente tiene cara de fascineros. Lo sale oliente. ¡Oliente! ¡Qué oliente! Ya podías haber aprendido. Juan Lee, ¿por qué no le dices de una vez quiénes son los que están ahí adentro? Yo también tengo curiosidad por saberlo. A usted no conviene saber. Y secreto que guarda, mujer. Es como mancha de aceite que se espalama. Ya lo sabemos. Vamos para adentro. Rocío, esta noche salgo con Raúl. Vamos a pasar un contrabando. Créame que si voy, es porque quiero ser yo el que está cerca de él en momentos de peligro, sobre todo ahora que se ha vuelto como loco. Quizás nunca vuelva a verla, Rocío. No diga nunca. El tiempo es eterno. Mañana tal vez no exista. Por eso quiero que sepa hoy que todo lo que le he dicho es la verdad. Que si estoy con esa gente, es contra mi voluntad. Y que la quiero con todo el alma. Yo no puedo dejar que mis labios hablen. No podrían expresar todo lo que mi corazón siente por usted. Y mentirían. Nada, ni el tiempo ni el espacio pueden separarnos, Carlos. ¿Dónde está Carlos? No sé. Con la china de Juan Lee, me supongo. Cada día lo tiene más loco. Sí. La quiere porque es decente. Y porque ella también lo es, a pesar de estar metidos en el lodo. La quiere porque tiene corazón, que tú no tienes. Pero te quiero. Si me quisieras, dejaría de ser lo que eres. Un esclavo de la droga. Un ser sin voluntad, sin ambición. Siempre me dices lo mismo. ¿Pero quién ha hecho de mí lo que soy? ¿Quién me ha quitado hogar, el cariño de mi madre, el respeto de todos? ¿Quién ha hecho de mí un miserable, un ser despreciado por todos aquellos que antes se honraban en llamarme amigo, en estrechar esta mano? ¿Quién? ¡Tú! Y ahora me quieres quitar lo único que me da fuerza para seguir viviendo. Lo único que me hace olvidar lo que fui. Lo único que me hace sentir poderoso. La droga. ¿Ves? Soy su esclavo, pero soy su esclavo porque tú lo quisiste. Mira, mírame, soy su esclavo. Eres cobarde. Sí, tú me has hecho cobarde. Y esta me da el valor que tú me quitaste al hacerme su esclavo. ¡Déjame! Que hoy necesito sentirme invencible. Hoy voy a dar el golpe más grande de mi vida. Perdón, Irene. Perdón. Well, what kind of a tip did you have? Oh, it was all right. Yeah, how about a little drink? I think I can't stand it. Well, here's how. Looking at you. Everything okay? Okay with me. You got the money ready? One, two, three, four, five. Not bad.
Not bad. Is my stuff ready? ¿Te tienen listo lo que vas a llevar? Espero. Hey, boys. Mañana, Raúl. Mañana. ¿Dónde está Juan Lee? En su cuarto secreto, hablando con esos hombres misteriosos que tienen cara de bandidos. Vengo dispuesto a decirle los planes de mi compañero. Quiero salvar la vida de Raúl y redimirme. Me lo dijo él, que si lo salvo, me redimo. Calmo. Es malo habla cuando celebro no puede piensa. No he hecho otra cosa que pensar. Día y noche. Pensar, pensar. Hasta que mi cerebro ya no tiene fuerza para pensar más. De día y de noche. De noche y de día, pensar. ¡Calmo! Por eso digo, es malo habla cuando celebro no puede piensa más. Vamos al lento. Lo que necesita este muchacho es desahogarse, tener con quien hablar. Yo también soy un amigo que quiere salvar a Raúl. Raúl era un muchacho bueno, sano, feliz. Por mi culpa lo han convertido en un contrabandista, un adicto a las drogas. Lo han cambiado en un ser sin corazón. No. Es lo único que aún le queda, corazón. Sí, comprendemos. Es un hombre de gran corazón a quien no le importa matar unos cuantos de vez en cuando. A ver, díganos para cuándo tienen preparado el próximo contrabando. Queremos pescarlos a todos. No me comprenden, Juan Lee. Yo quiero salvar a Irene y a Raúl porque son buenos, sinceros. Porque se quieren. Por eso. Díganos cuándo pasarán el próximo contrabando y dónde. Es lo único que les interesa. Lo único que quieren saber, para luego tenderles una emboscada y cazarlos como animales salvajes. Honorable señor, ¿no comprende acá? No. Con que no lo comprendo, ¿eh? Mire, joven. Liga, honorable señor, enemigo sentable en mesa. Ustedes son tan criminales como ellos. Quieren hacer de mí un delator, pagarme para que venda un amigo, darme dinero a cambio de la vida de un hombre que por mi culpa es criminal. Porque si yo no lo hubiera traído a la cueva de esos criminales, Raúl no sería lo que soy. Y sin embargo, nunca me ha dicho nada. Ha sido para mí un compañero, un hermano. Y ustedes quieren que le venda su vida. ¡Miserables! ¡Criminales! ¡Juan Lee! ¡Juan Lee! ¡Juan Lee! ¡Juan Lee! ¡Son... son criminales! Honorable señor, con mucha sabiduría, ha decidido no hacer ningún arresto por ahora, hasta recibir órdenes superiores. Pues yo estoy dispuesto a hacer todo lo que esté de mi parte para ayudar a la policía. Esos contrabandistas han traído la desgracia en mi casa.
porque mi Rocío no podrá ser feliz nunca más. Solitud, mejor bálsamo para primer dolor sincero y profundo. Gracias, venerables padres. Quisiera poder sentir la resignación tuya ante el dolor de Rocío. Chinitolí tiene resignación porque nuestro Rocío de mañana, quizá hoy por primera vez, sea completamente feliz. Si mis labios hablaran, no podrían decir lo que siento y mentirían. Nada, nada, ni el tiempo ni el espacio pueden separarnos, Carlos. Mataste a Carlos por envidia, porque sabías que Carlos era más que un hermano para mí. Lo maté por traidor. Mientes. Carlos era incapaz de traicionar a nadie. Pero el sapo lo encontró con el chino Lee y dos desconocidos. A lo mejor dos espías de la policía. Si eran espías, a Carlos no le hubieran sacado una palabra de nada. ¿Usted sabe quiénes son esos hombres? No, ni me importa. Entonces, ¿cómo está usted tan seguro de que Carlos no soltó la lengua? Porque lo estoy. Pues nosotros no lo estamos, pero sí estamos cansados de que manden faldas. Carlos se perdió por unas... ¿Y si nos descuidamos? ¿Qué? ¡Hablen! Los muchachos están descontentos. ¡Sí! ¡Sí! Ya ve que usted no ha querido hacer nada para que Antonio no nos delate a la policía. ¿Qué querían que hiciera? Mandarle unas pastillas como a la golondrina. No soy criminal. Miren qué tierno se ha puesto. Los muchachos están descontentos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y yo harto! Por eso se largan todo de aquí, o me voy yo. ¿Y el contrabando que está esperando? No me interesa. Pues sí nos interesa. Pues si les interesa, vayan ustedes a traerlo. Usted se calla. Ya hemos dicho que no queremos que nos manden falda. ¡Cobardes! El cobarde es él. Tiene miedo que Carlos haya soltado la lengua y quiere deshacerse de nosotros. Pero no lo va a conseguir. ¡Cállense! Usted se calla. Miren qué jefe. Quiere deshacerse de nosotros. Tiene miedo. ¡Cobarde! ¡Imbéciles! Eso es lo que son todos ustedes, imbéciles. Para demostrarles que no tengo miedo a nada ni a nadie, iré por el contrabando. Pero tú... Tú vas conmigo. ¡Para nada! Y lo hemos hecho por salvarlo. Pobre Raúl, está medio loco de desesperación. Ya verás, cuando volvamos a casa, qué buena la mamá de Raúl. Y el doctor, y Petra, más sorda que una tapia, pero más buena. Irene, ¿qué va a hacer Irene? No habíamos pensado en ella. Oye, ¿qué hacemos con Irene? ¿La llevamos? Sí, nene, llévenme. Pero antes cuéntame, cuéntame lo que has hecho. ¡Oye, motores! ¡Sí, pero no veo nada! ¡Hay que cambiar de ruta! ¿A dónde vamos? No sé a dónde todavía. ¡Nos siguen! Nene, eres un ángel. Vamos, vamos. Vente, Lupeta. Irene, para que también la llevemos con nosotros.
Aquí tiene honorable jefe a nuestro pequeño detective y a su fiel ayudante, el que traía papelitos a Juan Lee, diciendo todo lo que pasaba a prisionero honorable Raúl Devoto. Señor Domínguez, salven a Raúl. Es lo que les pido. Por Dios, salven a Raúl. Y hagan de mí lo que quieran. Ve, mujer desconfiada. Ahorita sabe el secreto de Chinito Lee, que trata de ayudar al señor Domínguez y a la policía. No por premio ofrecido, nunca, sino porque Chinito Lee quiere ser gran detective. Y este otro, también gran detective. Juan Lee. Raúl. Raúl. Esta es la obra de los traficantes en drogas. Son peores que asesinos. El asesino mata la carne. Estos matan el espíritu mientras destruyen la carne. ¿Cómo es la de Turn the clips of my heart? No, compadre. Ah, pues sí, eso fue Marihuana el monstruo verde, les gustó. Está bien rara, rarísima. Ay, pues sí. Está, no, no está muy buena, obviamente. De hecho, pues está mala, está por ningún lado. Los dos musicales salen de la nada, así parece. ¿Por qué? Los chistes, todos pésimos, así que dan risa de lo malos que están. La historia no tiene sentido, ni siquiera dentro de su propio mundo. Sí, pero pues ya saben, lo importante es la lección de que si
consumes drogas, te vas a convertir en un líder criminal. Te vas a volver loco. Y vas a morir como una momia en una camilla de hospital. Sí, pues fiel retrato, ¿no? Del actuar de la policía, decía ahí. Así, porque demuestran así como con el peso de las llantas, ven cuántas personas iban arriba, así, son más detectives más chingones que Batman. Entonces, ah, sí, claro, muy realista. Ah, pues sí, pues para reírse un rato, por lo menos. Sí. Pues sí, aquí está esta actriz, ¿cómo dije que se llama? Lupita Tovar. Lupita Tovar, que es la protagonista también de la película que veremos la semana que entra, que es Santa, la primera película con sonido en la historia de México. Así que vamos a ver más Lupita Tovar, si les parece chido. Pues gracias por ver, no sé quién siga por ahí. Qué buena onda que ya no nos tumbó este stream YouTube, como la semana pasada. Ya sé, qué horror. Entonces pues vamos a tratar de poner cosas lo más viejitas posibles para mantenernos en la zona segura. Ay, Dios mío. Qué gacho, de verdad. Sí. Ni siquiera una película con Creative Commons puede compartirse en vivo. Bueno, pero pues hay cosas más interesantes como esta película de las marihuanas. Sí, Santa, con la misma actriz que pues ahí está. Está bien guapa, no manches. Bueno, pues muchas gracias por ver. No hubo Juegas como Niña esta semana porque lo voy a hacer mañana. Mañana va a haber stream. Juego más juegos de Atari, a ver qué tal me va. Y ya, pues sigo haciendo videos. Entren en contacto como puedan conmigo si quieren que les ayude con videos o con streams o cosas creativas como videojuegos y animaciones y así, porque quiero dedicarme más tiempo a eso y ya, pues eso es todo. Muchas gracias a todos los que pasaron, a Beto, a Ámbar, a Julia, Ale. No vinieron quienes, no vino Cari, no vino Kiria. Bueno, pues bueno. A ver si lo ven diferido. Sí. Pues ya nos vamos. Yo voy a ver Saturday Night Live. Ya me voy a dormir. Sale. Muchas gracias, bye. Nos vemos, buenas noches. Gracias, Maggie. A ti. Sí, se despide la perrita Tofi. El gato por allá echado. Allá está esa mancha negra, pues es el gato. Adiós. Ay. Adiós. Abrazos. Abrazos. Bye.